Ahí está grabando. Cuando se detenga, te aprietas el rojo. Gracias. Te avisa. Ciclo de charlas, estimados y estimadas estudiantes. Les saludo en nombre del Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Coquimbo y me complace dar la bienvenida al primer ciclo de charlas en energía eólica. Para el Departamento de Vinculación con el Medio, es un placer realizar esta actividad en conjunto con la Escuela de Desarrollo Industrial Sustentable, hoy representada por sus docentes Patricio Araya, Sebastián Galleguillos y Ángel Cepeda. Aprovecho de saludar al jefe del Departamento de Docencia y Currículum, el señor René Romero Pizarro, y a la jefa del Departamento de Vinculación con el Medio, la señorita Alejandra Toro Torres. Mi nombre es Cristian Cortés Ulloa, soy el encargado de la Unidad de Gestión del Entorno y Empleabilidad y quien gestiona también la red de titulados y tituladas del Centro de Formación Técnica Estatal. Como institución de educación superior, estamos convencidos de que actividades como esta potencian el aprendizaje y la formación de cada uno y de cada una de ustedes. Hoy nos acompañan dos excelentes profesionales que abordarán temas relevantes y pertinentes para este camino que nos llevará a ser técnicos o técnicas de nivel superior. Quiero agradecer la enorme discusión que ha tenido William Carvajal Contreras y Leonardo Tobar Miranda, quienes han tenido con el CFT Estatal, y venir hoy a este espacio para compartir su experiencia laboral con todos nosotros. Dejo con ustedes en representación del director académico del CFT Estatal, al señor René Romero Pizarro, jefe del Departamento de Docencia y Currículum, para que nos dé un saludo de bienvenida. Bueno, primeramente saludar a los estudiantes, para que presenten esta actividad, a nuestros profesores que fueron gestores de la iniciativa, al Departamento de Gente de Discusión por el Medio, a todos los profesionales por gestionar esto y también principalmente a nuestros relatores. A don Leonardo acá, Carvajal, y a don William que viene. Leonardo Tobar. Bueno, eso. Me pidieron dar unas palabras a nombre de nuestro director académico. Yo pensando, dije, no voy a hablar como director académico, voy a hablar como una función que yo cumplo en el CFT, que es de jefe del Departamento de Docencia y Currículum. No sé si ustedes saben. El Departamento de Docencia y Currículum es el encargado de diseñar las carreras que ustedes usan, de capacitar a los profesores, de orientar a los profes, de hacer las planificaciones, las clases, las evaluaciones. Es un poco nuestra función como Departamento de Docencia. Y todas estas actividades que les acabo de nombrar, hacer carrera, texto practicar, etc., son parte de nuestro modelo educativo. El modelo educativo de nuestro centro es muy particular, porque tiene un foco, tiene una meta. Y la meta del modelo educativo es el desarrollo de competencias, ¿cierto? En los estudiantes, en ustedes. Y esas competencias tienen que ver con los conocimientos, las habilidades, las actitudes que ustedes necesitan para desarrollar, para desenvolverse de buena manera y de manera exitosa en los trabajos que les va a tocar desempeñar cuando ustedes se titulen y ingresen a las empresas, ¿cierto? Entonces, estas competencias, ¿cierto?, son un cúmulo de saberes. El saber, que tiene que ver con conocimientos e información. El saber hacer, que tiene que ver con habilidades,
y destrezas, y el saber ser, que tiene que ver con comportamiento, con actitudes, con valores. La integración de esos saberes hace que una persona que desarrolla la competencia, ¿cierto?, se desarrolle con cierta seguridad exitosamente en el campo laboral al que va dirigido. ¿Ya? Entonces, nuestro modelo educativo, que es la forma como enseñamos, se focaliza y se orienta hacia el desarrollo de esas competencias. ¿Ya? El problema es que las competencias no se identifican, no se desarrollan en el CFT. Las competencias existen en las empresas. Allá están los conocimientos, allá están las habilidades, allá están las actitudes, ¿cierto?, que se requieren para que los trabajadores, los técnicos, los ingenieros puedan desarrollar su trabajo de manera exitosa. Entonces nuestra función como CFT es ir a la empresa para identificar esos conocimientos, esas habilidades y esas actitudes, y diseñar las carreras, los módulos y las actividades de aprendizaje que ustedes desarrollan para poder aprender y desarrollar esas competencias, ¿cierto? Entonces, la vinculación entre nuestro CFT y el sector productivo vinculado a las carreras que ustedes desarrollan o cursan es fundamental. Tenemos que estar muy vinculados con ellos, ¿cierto? Generalmente es difícil que las empresas nos vengan a visitar a nuestras instalaciones, ¿cierto? Nosotros levantamos estas competencias a la distancia, muchas veces los sectores productivos identifican esas competencias, las organizan en catálogo, nosotros tomamos esas competencias y se llevan a las carreras, ¿ya? Entonces, como es complejo, porque ellos tienen una función, que es producir, ¿cierto? No, la función de ellos no es enseñar, esa es nuestra función. Entonces, lograr esta vinculación activa, ¿cierto?, que una empresa, un representante de la empresa, como don Leonardo acá, venga acá, mirándolo a los ojos, les cuente su experiencia, sus conocimientos, ¿cierto? Eso es la esencia de nuestro modelo educativo, ¿cierto? Desde ahí tiene un valor relevante y a mí me conmueve mucho esto, ¿cierto? Porque nosotros necesitamos de esto, ¿cierto? Y la oportunidad que ustedes como estudiantes tienen de escuchar directamente a don Leonardo o a don William Marrato, que les cuenten de seguridad o de mantenimiento eólico, es relevante. O sea, la atención que ustedes deben prestar a estos relatores, ¿cierto? Comprender lo que están diciendo y si no, hacer las consultas de manera directa, ¿cierto? De ello es una oportunidad que no se da todos los días. Yo a partir de ahí agradezco a don Leonardo y agradezco a don William esta oportunidad y también felicito a los docentes, a Patricio, a Sebastián, acá a don Ángel, que sin duda son uno de los mejores docentes de nuestro CFT. Le agradezco a ellos esta iniciativa y también a Alejandra y su departamento de vinculación con el medio de poder coordinar esto, conseguirse estas instalaciones, ¿cierto?, de primer nivel y poder reunirnos todos a escuchar a estos relatores. Así que desde ahí yo dejo de hablar, ¿cierto?, y le doy el paso para que continúe la actividad. Muchas gracias. Bien, agradecemos a René Romero por las palabras entregadas. La primera charla, como les mencioné anteriormente, va a estar a cargo de don Leonardo Tobar, quien nos explicará su experiencia en el rubro eólico desde un enfoque de la seguridad. Leonardo es técnico en prevención de riesgos y salud laboral de la Universidad Santo Tomás. Se desempeña como coordinador HSE Latam Proyectos de Construcción de la empresa Nordex Acciona. Recibamos con un fuerte aplauso a Leonardo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto saludarlos. Para mí de verdad es un gran orgullo, que, primero, agradecer la invitación y la deferencia que tuvo el CFT para poder invitarme. No es que sea el único prevencionista que trabaje en parque eólico, para mí me llena de orgullo que me hayan invitado también a poder participar de este ciclo, que espero, si a ustedes les gusta claramente, no sea la primera, ¿vale? Y que tampoco sea la última, para poder compartir experiencias con ustedes. Buenas tardes. Como mencionó recién
don René, ¿vale? Estas son instancias enriquecedoras, ¿vale? También pasé por el periodo estudiantil y cuando uno sale ya a la vía laboral, prácticamente tiene que cambiar el switch o el chip para poder avanzar, ¿vale? Allá afuera, y se lo voy a decir de forma súper franca, allá afuera hay una selva, compadre. Ustedes ahora son compañeros. Saliendo de acá, van a hacer competencias, ¿vale? Y eso es lo que hace diferente a los profesionales afuera. Primero, ser personas, y segundo, profesionales. Le aseguro que pueden tener compañeros, que pueden tener magíster, MBA y un sinfín de otras cosas, pero si usted no es buena persona afuera, no le va a resultar. ¿Vale? Bueno, como decía en la presentación, me desempeño como coordinador de los proyectos en construcción de la empresa alemana Nordex Acciona. ¿Vale? Soy coordinador, hace un mes atrás, quiero compartir algo con ustedes, me desempeñaba como coordinador de los proyectos en construcción de acá de Chile, y hace un mes atrás fui promovido para hacer la coordinación también de los proyectos a nivel de Latinoamérica. Estoy a cargo de los proyectos de México, Colombia, Perú y Argentina también. Y eso también es un aliciente también para ustedes, ¿vale? Para que logren dimensionar también que afuera, así como les dije recién, hay una selva, pero también hay un montón de oportunidades y ustedes tienen que salir de acá preparados para eso, para salir a comerse el mundo chiquito, ¿vale? Para comenzar con la exposición, ¿qué es lo que hace un HCE o un prevencionista de riesgo en un parque eólico, en este caso en las construcciones de los parques eólicos? Y aparece todo el tema legal, todo el marco teórico, el marco legal que nos regula a nosotros acá en Chile. La industria eólica es muy potente a nivel global, pero si es que una industria llega a algún país, siempre se tiene que acercar y cumplir con la normativa legal vigente. Es por eso que también nosotros, como profesionales de prevención, o HSE, como aparece ahí en la presentación, que somos especialistas en seguridad, salud y medio ambiente. Somos profesionales integrales. De ahí que vienen las siglas en inglés: Health, Safety and Environmental. ¿Vale? Por eso, cuando ustedes salgan, y por lo general en los parques de energía renovable, no van a escuchar nunca segurito, no van a escuchar nunca prevencionista. Para mí, un agrado de verdad que no me digan segurito. Pero nos van a encontrar: ¿dónde está el HSE? ¿Dónde está el HSE? Los HSE somos los prevencionistas. ¿Vale? Somos los encargados, los profesionales integrales en estas tres materias. Y por lo general, nuestra misión siempre va a ser, primero, controlar las pérdidas humanas de la empresa, las máquinas y el ambiente también dentro de una organización. Eso es primordial. Donde ustedes salgan, siempre los HCE, siempre vamos a tener esa misión: controlar las pérdidas. Fuera súper fácil decirle: chiquillos, vamos a empezar un proyecto, 500 personas y no vamos a tener ningún accidente. Sería maravilloso, me quedo en la casa controlando todo desde la casa, porque en mi objetivo aparece eso. Pero todos los días tenemos que hacerlo, tenemos que salir, ¿cierto? Controlar, y de eso forma parte también la existencia o el quehacer del día a día de un prevencionista, ¿vale? También porque la Constitución chilena, que ha estado tan en boga en el último tiempo, que se aprueba, no se aprueba, que la vamos a cambiar, pero lo cierto siempre es que las constituciones siempre va a marcar, y en especial la que nos rige ahora en su artículo 19, dice que nacemos libres, ¿cierto? Y que también tenemos derecho, y que el Estado está en la obligación de protegernos a nosotros, tanto en nuestra vida civil como en nuestra vida laboral, ¿vale? Y de eso también forma parte la misión de las empresas, y en este caso a través de la línea de supervisión y a través también de las líneas de asesores de prevención de riesgo. También en el Código del Trabajo, en su artículo 184, y esto lo van a escuchar cuando salgan a terreno, que ese artículo dice que la empresa tendrá la obligación de mantener todas las precauciones ya para resguardar la vida y la salud de los trabajadores, ¿ya? No sé si han escuchado hablar también de la ley 16.744. Sí. ¿Quién ha escuchado hablar de la ley 16.744? ¿Su nombre, disculpe? Lilian Castillo. Estimada. Es la que protege al trabajador o al ciudadano cuando está presentando algún tipo, o sea, cuando una actividad de enseñanza o de trabajo. Desde el trayecto desde la casa al sector y los trabajos relacionados a la actividad. Perfecto. Súper bien, súper bien.
Pero específicamente también la ley 16.744 establece un seguro social contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Dice que toda persona que mantenga un vínculo laboral, obviamente, a contrato y ahora en el último tiempo también los que son a honorarios tienen que estar cotizando. Y es por eso también que existen entidades que administran este seguro, que es la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad, el Instituto de Seguridad del Trabajo, que lo llevo acá en el corazón, del que fui funcionario 5 años también, y también tenemos el Instituto de Seguridad Laboral, ¿vale? Todas las personas tienen que, o sea, primero, todas las empresas tienen que cotizar y todos sus trabajadores también tienen que estar cubiertos en estas prestaciones, lo que dice usted, accidente del trabajo, accidente del trayecto y también enfermedades profesionales, ¿vale? Y también tenemos los decretos supremos asociados, el 594, que establece las condiciones sanitarias mínimas en los lugares de trabajo. Establece también el decreto supremo 40, que aprueba el reglamento de la aplicación de la prevención de riesgos laborales, y el decreto supremo 54, entre otros, que el 54 es el que establece la conformación de los comités paritarios o parasitarios, como dicen algunos, en los lugares de trabajo, ¿vale? Un poquito de introducción a lo que estamos viendo, o para lo que nos convocaron, sobre las energías renovables no convencionales en el país. Se establece también que el país marcó un precedente, ¿vale? Y el país, Estado, en este caso, no el gobierno, sino que como Estado, marcó la brújula. ¿Dónde va nuestro norte? Y esta brújula nos dice que debemos alcanzar y mantener la neutralidad de las emisiones con gases de efecto invernadero de aquí al año 2050. ¿Cuál es la meta, en este caso? Llegar al 2050 a la carbono neutralidad, ¿vale? La meta país es que de aquí al 2050 el 100% de nuestra matriz energética sea de energía renovable no convencional. Es ahí la importancia que cobran ustedes como estudiantes de esta carrera, de esta hermosa carrera, de esta noble carrera, ¿vale? La política nacional de energía también establece que lo que les mencionaba recién, que queremos llegar de aquí al 2050 a tener un 100% cero emisiones, ¿vale? Disminuir en un 60% las emisiones anuales de los gases con efecto invernadero, o sea, no es tan solo que nuestra matriz energética sea a base de energía renovable no convencional, sino que también como meta país todos nuestros procesos productivos bajen el nivel de gases de efecto invernadero, ¿vale? Seguimos con la misma propuesta de llegar al 80% de la matriz energética que sea renovable de aquí al 2030. ¿Cuántos años nos quedan? Quedan 6 años para llegar a esa meta, ¿vale? Un súper buen desafío. Y la meta también al 2030 es generar al menos 2 gigawatts de almacenamiento, en este caso con estas famosas baterías, ¿vale? Con estos sistemas BESS que se están implementando en los parques ya fotovoltaicos y en algunos eólicos también están comenzando con esto. ¿Saben un poco de contexto o cuál es la importancia de las baterías? ¿O cuál es el conflicto que tiene la energía renovable con el tema de la transmisión de energía? Las pérdidas. Sí, las pérdidas. ¿Su nombre? Don John. ¿Las pérdidas de qué? De los pales, de los componentes cuando llegamos y se meten a robar, el otro día me robaron un camión. Al generar tanta energía no tiene dónde almacenarla. Dale, bien. Y después es difícil el transporte. Sí. El vertimiento. Que se le llaman por ahí. Sí, efectivamente, lo que pasa es que la energía renovable obviamente está supeditada al recurso que está generando. Los fotovoltaicos generan en la noche. Por ende, en la matriz energética se le da la prioridad de ingreso a la matriz energética, a los fotovoltaicos de día, ¿cierto? Y en la noche por lo general entra en la otra energía. Y por lo general también el recurso eólico también está presente también en la noche, y es por eso también que hay veces que los parques del 100% de su capacidad instalada en el día están, no sé, solamente limitados a poder inyectar el 10% de energía, el 15%, porque en el día tienen la prioridad de ingreso a la transmisión los parques fotovoltaicos. Y obviamente esa energía que pudiésemos estar generando, si tenemos recursos abiertos de día, la tenemos que almacenar en algún lugar, y para esto también son las baterías, que obviamente se cargan, y la idea sería que pudiesen inyectar en el momento en donde no hay capacidad o donde el sistema requiera la inyección de energía, ahí puedan ingresar también las baterías, ¿vale? Esto no sería posible también, siendo bien
honesto también, tenemos centrales a carbón aún, ya, centrales de respaldo. ¿Se imaginan que en nuestra matriz energética dependiera solamente de energía renovable y no convencional? ¿Cuándo llegan ustedes a la casa por la tarde? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? El mayor. Me gustaron tus prioridades. No, súper realista. El mayor porcentaje de consumo de energía se da por las tardes, ¿vale? ¿Qué pasaría? Y ya recién les dije, el tema de los fotovoltaicos generan solamente de día o cuando tienen la irradiancia necesaria, ¿cierto? ¿Qué pasaría si en, no sé, se alinean los astros, por ejemplo, y no tuviéramos viento en ningún parque eólico y no tenemos tampoco generación de energía solar? Para algunos pueden vivir sin el teléfono, ¿no? Ya que el amigo mencionó el teléfono. ¿Ah? Pueden vivir sin la tele, sin un programa. ¿Sí? ¿Puede vivir? No, yo no me pierdo el rally. Hay precedentes. Ahora no, porque ya están como acostumbrados. Pero antes sí se podía, como van solamente para la luz. Claro. Bueno, pero lo importante es que se vaya entendiendo un poco la idea. ¿Allá atrás tienen una duda, chicos? ¿No? Vale. Oye, entonces, es importante también mencionar el tema de las centrales a carbón y es importante mantener el equilibrio también. O sea, mientras vamos entrando con energía renovable, no es que de un día para otro vamos a sacar las centrales a carbón, las centrales a petróleo y cosas así. Ha estado demasiado en boga y obviamente el tema se va politizando un poco. El que sale con la bandera y dice, no, energías verdes y cero carbón. Está bien, súper, para allá vamos, pero no puede ser de un día para otro. ¿Vale? El país va creciendo, país cada vez más industrializado. La minería es el principal, es el principal cliente de las empresas generadoras. Pero no nos olvidemos que también tenemos clientes sensibles: hospitales, centros de educación, hasta los centros de reclusión son parte de clientes sensibles, como le llaman las generadoras en este caso. ¿Vale? Tiene que haber siempre un equilibrio. Y es el estado que tienen en este rato las centrales a carbón. A julio del 2023 ya se habían retirado 8 unidades de las centrales a carbón. ¿Vale? Al 2025, 7 unidades más estarán disponibles también para hacer ese retiro. ¿Vale? Y bueno, al 2019 teníamos una capacidad instalada de las centrales térmicas de 5.525 megawatts. ¿Ya? Y la meta al 2025 es tener 1.925 megawatts. Entonces, vamos a ir en retirada y es más o menos un 60% de reducción de las centrales a carbón o de la generación o de aporte a la matriz energética, en este caso, de este tipo de energías. ¿Vale? Chile, nuestra angosta y larga faja de tierra, un país privilegiado para el desarrollo y es por eso también que empresas internacionales han puesto su mirada y su visión también en sus negocios para poder aportar y desarrollar este tipo de proyectos, y de los cuales tenemos energía solar, energía eólica, el tema que nos convoca hoy, la biomasa, ¿cierto? Que es generar energía a través de las materias orgánicas, la energía hidráulica, las centrales de paso o las grandes centrales hidráulicas también, la energía geotérmica, la energía de los mares, que está en un ferviente estudio. Si tienes la oportunidad por ahí de buscar en YouTube, hay un proyecto gigante, hermoso, pero no es viable desarrollarlo por temas económicos. El proyecto se llama Valhalla. Si quieren, búsquenlo. Ya está en YouTube su desarrollo y es súper bonito cómo se integra en ese proyecto la energía mareomotriz, la energía fotovoltaica y también la energía eólica, para que lo puedan buscar. No se ha desarrollado, no hay ninguna empresa que se ha querido tirar a la piscina para desarrollar ese proyecto. Desconozco también los motivos, les soy sincero, pero también para que vean cuáles son la potencia o la potencialidad que tiene Chile para el desarrollo de estas energías de la generación de energía renovable no convencional. Y por último también, pero no menos importante, tenemos el desarrollo de las baterías de almacenamiento. Un poquito de introducción, vamos a hacer un poquito de también de lo que se trata el ciclo de la energía, cómo se genera.
tenemos ahí centrales de generación, lo que hablamos que puede ser una central eólica, una central fotovoltaica, una termo de carbón, de petróleo, lo que sea. Lo cierto es que siempre el proceso va a ser igual, porque después se viene a través de, bueno, tenemos la central de generación y después se eleva, ¿vale? Y se va a través de las líneas de transmisión, ¿ya? ¿Han visto las torres de alta tensión, cierto? A través de eso también se transporta y a través de ese transporte va llegando a las subestaciones de transformación, que acá en Novay tenemos la subestación Novay, que está ubicada ahí en el sector de la 8 de julio, ¿vale? Y ahí ustedes la pueden ver y que de ahí también sale la distribución hacia la red de media y que se distribuye también hacia los distintos lugares donde va también el cliente final también a consumir. Cliente final le llamamos a usted, caballero del celular, o a todos los que ven el reality o las novelas también por la... ¿Vale? Hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Seguro? Yo quisiera... Era el momento que tenían que hacerlo para tomar. No, solamente complementar que el proyecto Valhalla utiliza también las baterías potenciales. O sea, el hecho de no pensar solo las baterías como un container lleno de baterías de litio, sino que también el almacenamiento de agua en conductos naturales para después bajarlo cuando se requiera. Así que hay muchas formas de baterías que también que podemos utilizar. O sea, de verdad, si me preguntan, ese proyecto es fenomenal. Si se desarrolla, o sea, postularía a ojos cerrados y me voy a ir a... Vale, es súper. Vale, con respecto a lo que nos dedicamos nosotros, que son las fases de construcción de los proyectos, no es llegar y decir, oye, mira, ¿sabes qué? Acá sobre el viento voy a poner una turbina eólica. Como dijeron por ahí, oye, ventiladores para los burros o para las vacas. ¿Ya? Nos vamos primero con un estudio y análisis del viento. ¿Vale? Para que estos proyectos sean viables, obviamente alguien tiene que desembolsar. Catch, Lucas, y cuando hay alguien que quiere ser o que licita en este caso un terreno para implementar una central eólica o un fotovoltaico, en este caso de la energía del viento, tiene que haber un estudio previo. Los bancos, para poder financiar estos proyectos, piden al menos 2 años de estudios de viento para saber a qué altura está el viento, cuáles son las razas de los vientos, cuál es la velocidad máxima, cuánta es la velocidad mínima, y para saber dónde o en qué sector aparece o está presente el caudal de viento. ¿Para qué? Para yo también poder hacer el layout de decir dónde va a estar ubicada la turbina. ¿Han tenido la posibilidad ustedes de ir por la ruta 5? Sí. ¿Qué tenemos? Muchos generadores, aerogeneradores, ¿cierto? Tenemos muchos aerogeneradores. ¿Se han dado cuenta que no están puestos de forma uniforme? ¿O que no están en fila? Que están como dispersos. En un polígono están dispersos. Bueno, de eso se trata también el monitoreo. De saber en qué sector voy a tener la mejor cantidad de recursos eólicos. ¿Vale? Pasado a eso también, una vez que yo tengo el estudio, la empresa titular, en este caso, no sé, llamémosle un Enel, un Engie, un Mainstream, un Statcraft, un EDP, que ustedes tuvieron la oportunidad de ir a la inauguración del proyecto, tiene que cumplir también, no tan solo con lo financiero, sino que también con lo que establece la legislación local, ¿vale? Y de ahí se establece que los proyectos tienen que contar o tienen que hacer ingreso con una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental, dependiendo cuánta sea la generación o cuánto va a ser el impacto que va a generar esto en el sector donde va a estar ubicado. ¿Vale? Ese estudio de impacto ambiental o esa declaración de impacto ambiental está directamente relacionado con la aprobación ambiental del proyecto. ¿Han escuchado hablar sobre la RCA? ¿O les suena el nombre o el concepto resolución de calificación ambiental? O que ha estado muy en boga en el último tiempo en las noticias cuando dicen no, le revocaron el permiso de autorización y ya se revocó la resolución de calificación ambiental de tal proyecto. ¿Hola? ¿Ya? Es un componente que tiene que cumplir la empresa, ya sea tanto ambiental, social, y ahí en esa declaración está puesto cuánta es la capacidad máxima que va a generar, qué es lo que va a hacer, cuántos son los metros cuadrados que va a intervenir,
si en ese polígono donde se va a construir este famoso parque hay vida silvestre, ¿qué es lo que usted va a hacer para no interferir con esa vida silvestre?